Pedro, desde el año pasado están trabajando en torno a la obra que hiciste sobre Facundo Cabral, ¿no? Sí, en realidad es el libro que él ha dejado, que ha escrito en Villa Carlos Paz y que me lo ha encomendado a que yo lo publique y que lo difunda. Y bueno, a ese pequeño poemario yo le agregué algunas anécdotas y todo lo que se ha vivido con él en Villa Carlos Paz, siempre pensando que nuestra ciudad tiene un patrimonio cultural que va a ser muy, muy importante en el perfil turístico de los próximos años. Pensando en él, pensando en Ernesto Sábato, pensando en Jorge Fur, pensando en Manuel de Falla, y aprovechando que en marzo vamos a tener se va a realizar el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, y que Villa Carlos Paz va a tener un protagonismo muy importante también, y donde se va a afianzar un poco como un destino cultural. Carlos Paz no solamente tiene teatros, sino también tiene una historia rica para conocerla, para visitarla y para mostrar a nuestro visitante y a nuestro vecino. En ese contexto, el último libro de Facundo Cabral fue llevado a escena, al teatro, y ya se estrenó en España, en varios festivales, en Granada, en Huelva, en Madrid, con un actor y un músico que representan o que caracterizan lo que él dejó escrito aquí. Aquí en marzo se va a volver a poner en escena en el marco del Congreso, y el músico que acompañó en la gira de España va a estar, que es Alberto Muñoz, pero vamos a cambiar el actor por una cuestión obvia, ¿no? Allá lo hizo un español argentino, Claudio Vegal, y acá lo va a hacer Daniel Grana como actor, no como funcionario público. Entonces, entre Grana y Alberto Muñoz van a poner en escena el último libro de Facundo Cabral, que vamos a intentar que no solamente se lo pueda ver en Córdoba, sino también en Villa Carlos Paz. ¿Qué importancia tiene para vos este logro de marzo? No es un logro. La importancia que yo le doy al evento es tener la posibilidad de que Argentina y todos los países iberoamericanos que hablamos el idioma español empiecen los países a tener voz y voto dentro de los destinos de nuestro idioma. Nosotros, yo pienso que parte de una premisa, hablamos, pensamos y vivimos con el idioma español. Por lo tanto, nos pertenece el idioma español. Por lo tanto, si un congreso internacional donde las instituciones regidoras, más allá de los cuestionamientos que lo podemos hacer a esas instituciones, no dan la posibilidad de tenerlo cerca, de darnos un escenario, una vidriera para que nosotros podamos exponer nuestros cuestionamientos, para exponer nuestra mirada de este lado del océano, yo creo que es muy importante. Y más aún, pensando que el idioma español es el segundo idioma que se habla en el mundo, que hay 600 millones de personas en el mundo que hablamos español. Por lo tanto, creo que tenemos derecho a expresarnos y a estar orgulloso que empecemos a discutir o se discuta nuestro idioma en nuestro suelo. También me podrían decir que hubo un congreso en Argentina anterior, que fue el tercer congreso que se hizo en Rosario en el año 2004, y que no pasó nada, me podrían decir. Es verdad, pero yo les voy a decir que el congreso que se va a hacer en Córdoba es muy original y se ha dado un gran paso adelante, que tal vez tenga que ver como consecuencia de aquel que se hizo en Rosario, que la figura emblemática
de este Congreso es un poeta que nació en el cancionero popular argentino, que es Atahualpa Yupanqui. Por lo tanto, algo ha cambiado desde Rosario a Córdoba. Y segundo, si nosotros vamos a discutir, o ellos o los académicos van a discutir cuestiones de nuestra lengua bajo el cielo y el manto yupanquiano, quiere decir que para nosotros es una gran oportunidad, un gran orgullo, que por primera vez la Real Academia Española, el Instituto Cervantes, reconozca el aporte de un maestro, de un poeta, de un cantor argentino que justamente no viene de las aulas ni de las academias, viene del cancionero. Creo que eso es un hecho bastante simbólico y significativo que nos hace distinto, que este Congreso sea distinto.